¿Qué de nuevo, viejo? Hola, Frikis, ¿cómo les va? Primero agradecerles que estamos en la comunidad de 50 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que confían en Sin Efecto. Y nuevamente nos vemos desbordados por la actualidad. Durante el fin de semana tuvimos el tráiler de Aquaman, el tráiler de Harley Quinn y el tráiler y el teaser tráiler de Gotham. Y hoy la cadena CW publicó las primeras imágenes de lo que va a ser la nueva serie de Batwoman. Después voy a hacer un video más inextenso de explicando quién es este personaje de la Batifamilia, pero ahora vamos a ver un poco cuál es el look que tiene este personaje. Vamos a hablar de que a decir que la actriz australiana Ruby Rose, de 35 años, que participó en la Orange is New Black, que pertenece a la comunidad lesbiana, va a ser este personaje, a Kathy Kane, que es uno de los personajes más de la nueva onda de la Batifamilia. Y el traje que saca, que ahora lo vamos a ver, es realmente espectacular, muy parecido al que se ve en los cómics. Ahora lo único que falta confirmar es el elenco de lo que va a tener la serie de Batwoman, y sobre todo que la participación de Ruby Rose junto a Stephen Amell, a Melissa Benoist y a Flash será el día 9 de diciembre en el crossover de 3 días que se va a realizar. Así que muchísimas gracias, Friki, por estar ahí, y nos vemos en otro próximo video, que esta vez sí va a ser un video de los Frikis de Sci-Fi Retro dedicado al Planeta Prohibido. Si te gustó el video, danos un like, compartilo, comentalo y hace que estos 50 se conviertan en 100. Con esto termino. Eso es todo, amigos.